Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chony Channel, amigos. Tenemos que decir que hoy Sálvame se ha entretenido muchísimo en poder romper el concurso de Olga Moreno. Ya no saben qué más van a hacer, porque si nos ponemos a ver todos los concursantes que quedan, la mejor superviviente es Olga, la que mejor se ha portado con sus compañeros es Olga, la que mejor ha hecho las cosas es Olga, la que más pruebas de líder ha ganado, Olga, la que más norias ha ganado, Olga, la que ha sido como una madre para sus compañeros, Olga Moreno. Entonces, ¿qué más se le puede pedir a una concursante de supervivientes? No se le puede pedir nada más. Ha sido una superviviente, hasta para robarle nocilla a la Melissa, pues también ha sido una superviviente para eso, porque de eso se trata, de tener esa picardía. Lo único que pasa es que, claro, no todos los supervivientes llevan en la espalda, como ella, una persona con dos ojos todo el día mirándola a ver lo que hace y lo que deja de hacer. Porque ya lo dijo Alejandro Albalá, me faltaban patatas el día antes, no cuando se las comió Olga, no, el día anterior. Y ya fueron a acusar a Olga de que las patatas las había robado ella. Mira cómo no han sacado quién robó esas patatas. Mira cómo no han hecho más caso a la hamburguesa de Jan Marco. Mira cómo ya no han vuelto a nombrar ni a decir nada de los dos, no uno, dos robos de Lola que podía haber sido una expulsión. Pero en cambio, uy, el robo de dos dedos de nocilla de Olga Moreno se nos ha subido por las nubes. Esta mujer se puede tirar una semana entera quitándole mierda, quitándole vomiteras a esta chica. Y si resulta que le da una teque de ansiedad porque le encanta el azúcar, porque ya sabemos que se llegó a cortar el pelo y no se quiso comer lo que le ofrecían. Que le ofrecían gazpacho, le ofrecían tapita, le ofrecían jamón, le ofrecían tortilla, una bandeja entera. Y decidió que no la quería a cambio de comerse un tarro de Nutella con un pan. Esta mujer tiene desliz con el chocolate, se desvive por él. Y porque robó dos deditos de chocolate, ¡buah! La que le ha caído a Olga Moreno. Bueno, ya os habéis visto ya prácticamente eso. Vale un concurso, por favor, por favor. Pues bien, hoy en Sálvame se han dedicado un poquito más. ¿Y qué han hecho? Pues llevarse a Rocío para que cuente que Olga Moreno ha estado viviendo de su sufrimiento 20 años. Ha estado viviendo regodeándose del sufrimiento que tenía ella como madre. Ha estado viviendo disfrutando, viendo cómo Rocío no que estaba con sus hijos. Ha estado viviendo ahí. Ha estado muy bueno que muy feliz, como lo estaba en el concurso. Igual, aprovechándose de eso. Pero de verdad, ¿os piensas que vamos a creer eso, Rocío? De verdad. Si no hubiésemos visto la docuserie, si no hubiésemos visto el documental, si no te hubiésemos visto a ti, si no hubiésemos visto a tu hija, y si no hubiésemos visto a Olga Moreno, nos lo podríamos a lo mejor haber creído. Pero después de ver todo lo que hemos visto, después de valorar todo lo que estamos valorando y de ver lo que vemos día a día en ti, en tu corazón, en tu alma, y ver lo que vemos en el alma y en el corazón de tu hija, nos toca decir, Rocío, que menos mal que has sacado todo esto. Porque verdaderamente antes nosotros no te juzgábamos porque no sabíamos qué tanto daño te habían hecho. Pero ahora tenemos que decir que ahora sí que entendemos a tu hija, Rocío. En fin, no saben cómo le van a hacer daño a Olga. Ya no saben qué van a hacer contra ella. Todos los días los programas de Sálvame son en contra y en contra de Olga. Pero lo que no saben es que esta marea azul es muy, pero que muy fuerte. Es prácticamente como el océano que ocupa tres cuartas partes de la Tierra. Y de seguro que esta marea azul va a llegar muy, pero que muy lejos y va a hacer a Olga Moreno ganadora. Pues oye, aunque sea para devolverle, como decía Jorge Javier, el dinero que les debe, nos da igual. Olga Moreno tiene que ganar el concurso porque se lo merece y porque sería una victoria no solamente para Olga, sino para muchas mujeres que también nos sentimos identificadas con Olga Moreno, porque lo que ha recibido Olga Moreno por parte de muchas personas, de muchas sobre todo mujeres, ha sido un desprecio que no se lo merece, ha sido juzgada de manera injusta. Y por eso nosotros decimos que Olga Moreno tiene que ganar Supervivientes y estaremos ahí para apoyarla. Gracias por confiar en nuestro canal, Chony Channel, tu diario rosa.